Desde hace bastante tiempo se viene dando un debate que se da no solamente aquí en la Argentina, sino en cualquier lugar del mundo, o por lo menos en las ciudades y en los países más importantes del mundo. Y esto se refleja en la prensa internacional, en distintos artículos que uno puede ver habitualmente, y tiene que ver con las jornadas laborales. Hay debates muy interesantes en distintos países que también tienen que ver con cada una de las regulaciones. Y queríamos hablar con alguien que está metido en este tema y que se especializa en este tema, y también teniendo en cuenta, bueno, con el nuevo gobierno aquí en la Argentina, saber qué puede venir en cuanto a reformas laborales y quizás que también impacte en la cantidad de tiempo que trabaja una persona en determinada empresa. Y le decía, vamos a hablar con una especialista que ya la tenemos del otro lado de la línea. Ella es Carolina Molinaro, es directora de marketing de Shopping, y ya la estamos saludando. Carolina, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buenos días. Muy bien, gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo andas? Después de un día, digamos, de asunción del nuevo presidente, y digo, obviamente en cada industria va a tener un impacto, y por supuesto supongo que estos cambios también impactarán en el sector laboral y en donde ustedes se mueven habitualmente. Sí, ni hablar. La realidad es que desde Boomerang, el portal de empleos, realizamos una investigación en Latinoamérica, en Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Panamá, justamente con el objetivo de conocer el punto de vista de los especialistas de recursos humanos con respecto a la reducción de la jornada laboral que tanto se viene hablando en el último tiempo, porque como vos bien decías, Gustavo, es algo que ya se viene implementando, no solo en Europa, sino que también hace poco tiempo en Chile se aprobó una ley que informa que durante los próximos 5 años se debería implementar la reducción de la jornada laboral. Y algo que me parece importante destacar es que cuando hablamos de la reducción de la jornada laboral puede darse de dos maneras. Por un lado, lo que tiene que ver con la reducción de cantidad de días laborables en una semana. Si contemplamos que en promedio la gente trabaja 5 días por semana, bueno, se propone trabajar 4. Uh-huh. Y también está la reducción en relación a la cantidad de horas trabajadas por día. Por ejemplo, si se contempla que una persona en promedio trabaja 9 horas por día, se propone reducir esa jornada a 6 o a 4 horas diarias. Y en el informe que realizamos pudimos ver que el 66% de los especialistas de recursos humanos cree que es posible reducir la jornada laboral y mantener los salarios tal cual se encuentran actualmente, pero aún así el 85% no tiene pensado implementarlo, al menos por el momento, ¿no? Y una de las principales dificultades, si bien lo ven como algo posible, la principal dificultad que manifiestan es, sobre todo en Argentina, Perú y Panamá, el hecho de llevarlo a cabo sin reducir los salarios, ¿no? Después en Ecuador, por ejemplo, la mayor preocupación es que realmente las personas puedan llegar a cumplir con sus tareas en el tiempo reducido, y en Chile el aumento del costo laboral. Y vos esa diferencia entre, digamos, gerentes de recursos humanos que creen que es posible hacerlo y quienes estén dispuestos a hacerlo, hablando aquí en la Argentina, ¿no? Tiene que ver con esto que vos decís, digo, con que quizás no las empresas no quieren asumir determinado costo. Sí, o que en realidad todavía no es un tema de agenda, ¿no? La realidad, por ejemplo, en el caso de Argentina, actualmente hay 7 proyectos de ley presentados en el Congreso, claro, de la Nación. Tiene que haber una norma también que lo regule esto, ¿no? Ni hablar, tal cual. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, si bien la mayoría de los especialistas en recursos humanos aún no pudo ahondar en los proyectos de ley presentados, creen que el trabajo en Argentina tiene oportunidades de mejora, sobre todo en las condiciones laborales, pero también consideran que hay temáticas un poco más urgentes que la jornada laboral, sobre todo en un país como Argentina, por ejemplo, que casi la mitad de las personas tiene un trabajo informal, ¿no? Entonces, creen que es un tema importante a tratar, pero aún no forma parte de la agenda.
Y este tipo de debate, a ver, vos corregime si no es así, ¿te empezó a dar, digamos, más seguido con el tema de la pandemia, con la posibilidad que tiene el empleado a lo mejor de 1 o 2 días por semana trabajar desde su casa? Digo, ahí empezó a resurgir el tema de las horas laborales, ¿o ya era previo y la pandemia a lo mejor lo profundizó? Creo que el puntapié es el hecho de ver a las primeras potencias que ya lo están implementando. O sea, en Europa, ya lo que es Países Claro. Bajos, Sí, Italia, sí. Polonia, Alemania, entre otros, hoy ya lo están implementando. La mayoría opta por la reducción de horas, aunque algunos países también por la reducción de cantidad de días. Y hoy ya están empezando a ver resultados positivos, pero la realidad es que todavía son las menos las empresas que lo están implementando. Creo que el caso de Chile, que hoy ya tiene una ley aprobada que durante los próximos 5 años esta reducción en la jornada laboral debería implementarse, es algo que tal vez al verlo un poco más de cerca en un país en Latinoamérica también puede llegar a ayudar a los países vecinos a empezar a ver casos cercanos, en caso de que sean exitosos, ¿no? Pero en mi opinión en particular, lo que genera hoy que este sea un tema más de agenda es el hecho de empezar a ver países que hoy ya lo implementan y también al cuestionarnos el hecho de que la ley actual que rige la jornada laboral fue realizada hace casi 100 años atrás Claro, sí. y han habido reformas en lo que respecta al trabajo, pero nunca en relación a la jornada laboral. Y esa jornada que fue establecida en su momento, en 1930, fue establecida en un contexto en el que el trabajo era mucho más un trabajo de fábrica, un trabajo un poquito más operativo y no se contemplaban avances y desarrollos tecnológicos que hoy en día existen, ¿no? Claro. Y los beneficios, digo, hablando a lo mejor ya de algunos países de Europa, como vos bien marcás, en donde esto se está implementando, más allá de los beneficios que puede tener para el empleado, digo, para la empresa, ¿qué tipo de beneficios le trae? ¿Le trae, por ejemplo, una reducción de costos? O Reducción de digo, otro costos, la tipo de realidad que beneficio. no, porque el objetivo es que esto se pueda implementar manteniendo los salarios actuales, ¿no? Que ese es el principal desafío que creen las compañías que deberían afrontar en el caso de querer llevarlo adelante. Lo que plantean las personas de recursos humanos como principales beneficios que pueden llegar a observar es, por un lado, lo que es el mayor equilibrio entre la vida laboral y personal de las personas, que esto sin duda ayudaría a que las personas trabajen de una forma menos estresada. Esto les permitiría ser mucho más productivos, generando para la compañía un mayor rendimiento, ¿no? El hecho de que Claro. una persona no esté estresada te permite que sea más productiva, que pueda enfocarse, que tenga más ganas, que falte menos, porque si tiene también más días como de descanso, deberían disminuir todo lo que es el periodo de licencias y ausencias que se dan. La rotación de talentos debería ser menor. El 91% de las personas de recursos humanos en Argentina considera que las empresas que tienen jornadas laborales reducidas son mucho más atractivas para los talentos, ¿no? Claro. Entonces, incluso esto puede llegar a ser un gancho para las personas para empezar a generar cada vez más fidelidad hacia la compañía en la que trabajan, ¿no? Sí, son más que nada beneficios cualitativos, digamos, Sí, más que cu 100% cuantitativos. que en lo Que de cuantitativo, después honestamente, repercute obviamente en la producción, ¿no? De la empresa. eso a eso iba a ir. En lo cuantitativo, honestamente, ya después va por una cuestión de cada industria y cada empresa, cómo se organiza y cómo después, en el día 2 de implementar esto, pueden empezar a tomar las medidas y las métricas necesarias para ver los resultados de esto, ¿no? Te saco un poquito de este informe que es tan, tan interesante y te meto un chiquitín en la coyuntura. Se habla, bueno, se vino hablando en las diferentes campañas preelectorales de un mercado laboral que está estático, que está, digamos, en un número que no puede salir, hablando de lo que tiene que ver con el sector privado, ¿no? ¿Qué ves vos de cara al futuro para no sé si para el corto, pero para el mediano y largo plazo?
Y acá te voy a hablar más como toda argentina y argentino. La realidad es que tengo deseos muy optimistas y creo que todo nuevo comienzo de gobierno siempre tiene como un impulso de positividad y también de energías recargadas. Y espero que tengamos de acá a un mediano plazo buenas noticias en relación al mercado laboral y a la situación económica del país. La realidad es que elijo ver un escenario optimista, pero eso ya va más por la percepción de cada uno y el optimismo al que asocia cada nuevo comienzo de gobierno, ¿no? ¿Y crees, digo, que esto que hablábamos de todo lo que tiene que ver con la tecnología, con los cambios que va habiendo, va a ser realmente disruptivo en cuanto al mercado laboral de acá a los próximos años? Sí, yo creo que todo lo que es la tecnología viene a ayudar a las personas a optimizar tiempos, a salirse de tareas que son monótonas, repetitivas y medio automatizadas, en las que uno no puede aportar tal vez tanto valor, y en ese caso podría recurrir a, por ejemplo, inteligencia artificial. Ese tipo de tareas, la tecnología va a ayudar a sacarle muchas horas operativas y, en mi opinión, le va a permitir a las personas trabajadoras poder enfocarse en aquellas tareas en las que realmente uno pueda aportar valor, ¿no? Por eso creo que la tecnología, sin duda, llega para quedarse y sus avances también, pero sobre todo llega para convertirse en un aliado del ser humano. Sí, digo, a diferencia de lo que muchos dicen que va a ser un sustituto, ¿vos crees que va a ser un buen complemento, digamos, para el recurso humano? Sin duda, va a challengear a muchas personas, creo, a asegurarse de sacar el máximo valor y productividad en su diaria, pero toda persona que esté convencida que realmente aporta valor, creo que va a poder adoptar la tecnología y sacarle el máximo provecho posible. Y después, sin duda, habrá también trabajos que tendrán a reinventarse, ¿no? Sí, claro. Carolina, y ahora sí, para ir cerrando, se viene ahora, bueno, ya comenzamos el verano, los meses de calor. Digo, en esta época se da mucho de jóvenes que a lo mejor buscan su primer empleo. Digo, en ese sentido, ¿se está moviendo el mercado para empleos a lo mejor que sean por el verano? Mira, enero, febrero y marzo es la estacionalidad más alta en todo lo que tiene que ver la búsqueda de trabajo, ¿no? Tanto por gente que busca trabajos de verano, como también todo comienzo de año tiende a ser un puntapié para las personas para comenzar un nuevo año, por ejemplo, con el trabajo que les gusta, buscando una nueva alternativa, intentando hacer un cambio, buscando un primer trabajo, y sin duda es un muy buen momento del año para empezar la búsqueda. A todos les recomiendo que ingresen a boomerang.com.ar, que hay miles de ofertas laborales para todos los perfiles y para todos los seniorities y experiencias. Claro. Y me imagino para distintos tipos de capacitaciones también. Sí, sin dudas. Y a las empresas, todas aquellas que estén buscando algún candidato, también los invitamos a Boomerang, que tenemos el mejor talento. Carolina, te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, aprovecho para mandarte un saludo por el fin de año y esperemos, bueno, que el año que viene sea un poquito mejor para todos. Así es, muchas gracias, buen día. Te mandamos un saludo. Fue Carolina Molinaro, directora de marketing de Shopping.